Según medios de comunicación japoneses, la República Popular Democrática de Corea aceptó que la Organización de Aviación Civil Internacional, Organismo de Naciones Unidas, inspeccione su base de lanzamiento de misiles para garantizar la seguridad de los vuelos internacionales. Kyodo, agencia de noticias japonesa, informó que la Organización de Aviación Civil Internacional recibió en mayo el beneplácito de la República Popular Democrática de Corea para que sus oficiales inspeccionen el centro de lanzamiento de misiles. El organismo de Naciones Unidas tiene previsto visitar el lugar el próximo año con el fin de verificar que Pyongyang cumple con su promesa de mantener bajo control los lanzamientos no anunciados. El año pasado, la RPDC lanzó un misil balístico que terminó en aguas cercanas a la isla japonesa de Hokkaido, minutos después de que un vuelo de pasajeros de Air France sobrevolara la zona. Un posible acuerdo para permitir las inspecciones de la base de misiles puede ser visto como un esfuerzo por parte de la RPDC destinado a mejorar sus lazos con la comunidad internacional. Periodistas extranjeros fueron testigos de la destrucción de un centro de pruebas nucleares a principios de año. Entre los presentes, sin embargo, no había expertos. En medio de los esfuerzos diplomáticos, este lunes dará inicio a una reunión de 3 días de familias separadas por la guerra de Corea. Se espera que cerca de 180 personas acudan al monte Kumgang, sede del encuentro. Al mismo tiempo, la RPDC y la República de Corea siguen creando lazos de amistad a través del deporte. Por primera vez en unos Juegos Asiáticos, norcoreanas y surcoreanas compiten en un mismo equipo en baloncesto, piragüismo y remo. El sábado, atletas de los dos países desfilaron juntos durante la ceremonia de inauguración, bajo la bandera de la Corea unificada. En febrero, norcoreanos y surcoreanos ya desfilaron juntos durante los Juegos Olímpicos de Invierno, que tuvieron lugar en la estación de esquí de Pyeongchang, en Corea del Sur. CGTN en español.